llega esa época especial del año en la que todo el mundo empieza desde cero. Lejos quedan los recuerdos de la temporada pasada. Las posiciones y los puntos del último día de la última campaña ya no valen para nada. Lo importante es el premio que aguarda al final de este nuevo camino. Se respira alegría en el aire. Un comienzo nuevo y una esperanza renovada para unas acciones que aún tienen todo para soñar. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Todos, colegiados incluidos, esperan la primera luz verde de la campaña. Pues sí, y la cosa es que cada temporada va mejor. Más caras nuevas y más estrellas, tanto fuera como dentro del campo. Esperemos que estos movimientos hagan que la liga sea más competitiva y menos predecible, que nos ofrezca un mejor espectáculo a todos. ¡Ya rueda la pelota! Busca una buena jugada. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Consigue salir. Balón en largo. Manda un pase en largo. ¡Qué buen control! ¡Quiere ver puerta! ¡La taja de maravilla! Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La tajada es bárbara, bárbara. No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo y bajar a defender. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suele pasarse por alto este tipo. ¡Prepara el disparo! ¡Bien! Intenta buscar el centro. ¡Posición correcta! Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Se trastabilla. Buen robo de balón y contragolpe. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Está ahí para despejar. De sintonizarnos, les alegrará saber que no hay gol. ¡Puede buscar el disparo! ¡Ha puesto a prueba al portero! Le ha pegado bien, la ocasión era inmejorable, sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Defiende a la desesperada. Juega hacia la banda. Repertorio tiene este chaval. Debe colgar el balón al área. Ladini remata. Puede llegar. Otra oportunidad. Estaba en fuera de juego. El guardameta la manda lejos. Maloney recibe el balón. A ver qué inventa ahora.
Buena salida. Decide mandarla hacia adelante. Pueden tener una buena ocasión. Gran intento. Paradón espectacular. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Pescará el balón. Un despeje providencial. Busca una buena jugada. La manda arriba. Y aparece para despejarla. ¡Pero qué bien! Entre los tres palos. La gana, hay contacto y va a ser falta. Prefiere jugar el balón en largo. Sale de qué bien se sacó el disparo. Intervenciones así no se ven todos los días. ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Intenta despejar la pelota. Balón arriba. Buena posición para él. Retrasa el balón para volver a empezar. Pasan a la alternativa. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Vuelca hacia la derecha. Prefiere jugar en largo. Continúan atacando. Corner. El portero desvía con seguridad el balón. Suena el pitido del árbitro. Final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante. Así que si mantienen la concentración en el descanso para encarar la segunda parte con la misma intensidad, esto no se les escapa. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Arranca ya el segundo tiempo. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tablas, pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. Maloney. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. ¡Qué bien se marcha! Mete bien el pie y la roba. Le van a amonestar por esa falta. El portero se hace con ella. Balón para arriba. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Lo intenta. Buena oportunidad, pero no entró.
quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. Va a necesitar guardaespaldas. Bueno, está claro que su táctica va a ser apabullarlo para que no pueda crear, que no tenga ninguna opción realmente. Más le vale rodearse de amigos porque le van a hacer mucha falta y muchas faltas además. La manda arriba. Juega hacia la banda derecha. Se ha empecinado en abrirse paso él solito. La pone a la banda para el defensa. ¡Le pega duro! La intención, sin duda, demuestra una gran valentía. Bueno, ha sido un remate muy acrobático, ¿eh? Quizás fuera su mejor opción, pero es muy difícil conectar bien esa pelota. Está haciendo de rogar el primer gol de la campaña. Balón en largo. Desde ahí pueden llegar arriba. Esa galopada es buena. Acabará en ocasión. La defensa debe replegarse. Optan por retrasar esa pelota. Aquí estamos, esperando a que la cosa se anime. Y devuelve el balón al centro. ¡Qué pase! ¡Golpea el balón! ¡Ha fallado, pero por muy poco! Se ha ido por muy poquito, es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. El partido se va a reanudar tras el cambio. Y ahí tenemos un doble cambio. Parece que el entrenador busca un cambio radical, ¿eh? ¡Golpea el balón! Se mueve hacia el centro. ¡Tiene un disparo claro! ¿Cómo suena la grada tras esa acción, eh? Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Busca una buena jugada. Abre el campo. Y la juegan hacia atrás. Un corte providencial. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Gol en estos momentos es sinónimo de victoria segura. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Balón largo, intenta superar la línea de centro. Peligro.
vemos tomando su posición en el campo. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Ahora que tiene el balón, puede llegar. Imposible parar eso. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, ¿eh? Impresionante. La puso a buen recaudo del portero. Conseguido ponerse en cabeza. ¿Lograrán conservar la ventaja en los últimos minutos? Quiere jugarla rápido hacia adelante. Vuelca el juego a la banda derecha. El pase es prometedor. Entró al balón. El árbitro deja seguir. Y aquí está el pitido final. Han empezado con buen pie. Desde luego, si siguen así, se convertirán en favoritos del campeonato. ¿Cómo has visto el partido? No hay nada como golear el primer día para afrontar el resto de la competición con una moral por las nubes. Han jugado francamente bien. Ahora, eso sí, que no se duerman a partir de ahora. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo.